Bueno, primero voy a hablar, decir desde qué lugares voy a estar hablando, qué esperamos que hagan los chicos con lo que les enseñamos, qué es el hacer matemática o hacer matemática, por qué, quiénes y dónde, cuál es el rol que tiene el docente en el hacer matemática de sus estudiantes. No les voy a decir yo cuál es el rol, sino que eso hay que construirlo, pero vamos a hablar sobre algunos aspectos que me parecen importantes. Y obviamente las conclusiones. ¿Por qué quiero decir desde qué lugar hablo? Yo soy matemática, mi objeto de estudio siempre ha sido la matemática en sí y no la educación en matemática. Así que en ese sentido soy, digamos, sin embargo, no quiere decir que no pueda estar aquí hablando con ustedes, porque, bueno, he tenido mucha experiencia en trabajo con docentes de matemática, he dado muchos cursos, he trabajado en proyectos con chicos y tanto con el objeto de la matemática como en otros espacios donde el objeto de trabajo era la socialización, el trabajo en grupo, la autogestión, el respeto por el otro y el respeto por la diferencia, y que creo que también me ha aportado mucho en mi visión de cómo trabajar en mi disciplina, que es la matemática. También quiero decir que no voy a hablar en adhesión a ninguna teoría de educación matemática porque no conozco en profundidad como para poder hablar desde ahí. Lo que sí, seguramente va a coincidir en muchos aspectos con muchas de las cosas que ustedes leerán o habrán leído de autores importantes o investigadores o personas que trabajan en la educación en matemática como su propio objeto de estudio. Sí voy a hablar, como dije recién, preocupada por cómo intervienen nuestros jóvenes en su entorno social y en qué medida utilizan el conocimiento para transformarlo en beneficio de la sociedad, de su comunidad, de su entorno, de sí mismo. Y por supuesto, las palabras que voy a tratar de acercarles para la discusión es con la intención de reflexionar sobre la realidad de la matemática dentro y fuera de la escuela y, por supuesto, su evolución en este sentido. Así que desde ese lugar me paro y seguramente ustedes aportan desde otro lado, y eso es lo que entiendo enriquecedor para sumar a la discusión. ¿Qué decimos siempre que esperamos de nuestros chicos? Entre otras cosas, siempre va a parecer que tengan que desarrollen un pensamiento crítico y analítico, que puedan resolver problemas, que sean actores en su entorno y en la transformación de su entorno. Y a veces nos preguntamos qué tiene que ver esto con la matemática, de qué manera la matemática contribuye a esto o no, o de qué manera podemos ayudar a que la matemática, como parte del conocimiento de la humanidad, pueda aportar a esto de la transformación haciendo uso del conocimiento. Y bueno, lo más difícil es cómo se logra. ¿Cómo logramos esto que siempre decimos, pero que es tan difícil decir, bueno, no hay receta, o de qué manera debo actuar para tratar de acercarnos a eso? Y en este sentido quería que desarrollemos un poquito la imaginación y que, si pueden, escriban en un papelito alguna situación donde ustedes se imaginen a sus estudiantes actuando en un entorno no escolar aplicando o usando alguna de las
cosas que ustedes enseñaron o llevaron al aula de la matemática. Me parecía que era una cosa importante, ya vamos a volver más adelante, porque es una de las cosas que esperamos, cómo que se desenvuelvan nuestros chicos fuera de la escuela, de acuerdo a lo que inicia, les enseño. Bueno, Curran y Robbins, ha sido un matemático, falleció en el 72, un importante matemático que ha desarrollado cuestiones de derivadas parciales, que actualmente hay un instituto en Estados Unidos que lleva su nombre, porque fue su creador o uno de sus creadores, por la importancia de su trabajo en matemática aplicada. Él decía lo siguiente, en su libro ¿Qué es la matemática? Un libro viejo, dirán, estamos trayendo al siglo XXI un libro de medio del siglo pasado. Pero miren lo que dice. La matemática como una expresión de la mente humana refleja la voluntad activa, la razón contemplativa y el deseo de perfección estética. Sus elementos básicos son la lógica y la intuición. Análisis y construcción, generalidad y particularidad. Aunque tradiciones diversas han destacado aspectos diferentes, es únicamente el juego de estas fuerzas opuestas y la lucha de su síntesis lo que constituye la vida, la utilidad y el supremo valor de la ciencia matemática. Por suerte, las mentes creadoras olvidan las creencias filosóficas dogmáticas cuando al persistir en ellas podría impedir resultados constructivos. Tanto para entendidos como para profanos, no es la filosofía y sí la experiencia activa en matemáticas la que puede responder a la pregunta ¿qué es la matemática? ¿Qué es la matemática? Quise destacar estos textos porque me parece que tienen cosas importantes que seguramente muchas veces o muchos de ustedes habrán relacionado ya, pero me parece importante como destacar. Primero, distintos aspectos voy a traducir experiencia activa en matemática como hacer matemática. Para mí el hacer matemática es tener esa experiencia. Y quiero destacar, bueno, primero las componentes y cómo es un juego y una tirantez de cosas que van y vienen en el hacer, entre la lógica y la intuición, análisis y construcción, generalidad y particularidad. Pero hay otros dos aspectos que me pareció también muy importante destacar, que habla de la creatividad, que refleja, digamos, como parte y la importancia del hacer matemática, que es un acto creativo y que no es dogmático, no es esto así y es así, sino que es un acto creativo. Y por supuesto que la única manera de saber cómo, de aprender la matemática, es teniendo experiencia. Haciendo matemática, es el hacer matemática. Recordemos siempre, sobre todo, que el hacer matemática es una posición que se adopta, es una actitud. Como dice la canción, es una cuestión de actitud. ¿Por qué? Porque ¿qué hacemos en una actitud ante un problema, ante una situación que se nos plantea? ¿Qué hacemos cuando hacemos matemática? Abstraemos la situación. Esto se parece, y acá quiero mostrar la analogía con la creación, con la pintura de un cuadro, por ejemplo, ¿no? Que también es un acto de creatividad, el arte. Cuando hacemos abstracción de un problema, ¿qué queremos decir? Sacamos las cosas fundamentales. Entendemos
qué es lo que hay realmente en el fondo, tiramos lo superfluo, como cuando un pintor imagina al hacer un rostro qué líneas son las esenciales que va a dibujar, ¿no? Abstrae el rostro que está mirando de la modelo o del modelo y hace una abstracción. ¿Y luego qué? Se indaga sobre, en el problema empezamos a indagar sobre los datos, las herramientas que disponemos, la información que nos da, que tenemos a mano, el conocimiento al respecto que tenemos. ¿Qué hace el artista? Ve de qué herramientas y qué técnicas va a utilizar. ¿Cuál de ellas va a usar? Si va a usar un pincel grueso, un pincel fino, si va a usar pinturas óleo o acrílico. ¿Qué hacemos con el problema? Se conjeturan las posibles vías de solución y se elige una. Digo, ah, por acá debe ser. Entonces ahí cuando el artista dice, voy a empezar, me parece que este rostro tiene que ser así. Pero todavía lo tiene en la cabeza. No está puesto en la tela, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos con el problema? Ahí es donde, con la conjetura, es cuando estamos planteando, decimos, puede salir por acá, o la solución debe ser esta, y es donde ahí se nos prende un poco la lamparita, voy a arrancar por este lado. Entonces, ahí es donde están las estrategias, de qué manera voy a tratar de llegar a esa solución que imagino que conjeturé que es la solución, o que el camino que me va a llevar a la solución que conjeturé que es el correcto, ¿no? Y bueno, finalmente, con uso de esas estrategias, agarro el pincel y empiezo, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Hay que validar la conjetura. ¿Será cierta la solución que pensé por dónde iba a ir? ¿Este camino me lleva a donde realmente a la solución del problema? Bueno, en el hecho de validar es cuando apoyo el pincel en la tela, ¿no? Y veo si voy a producir el rostro que tenía en mi cabeza. A veces sale y a veces no. Cuando no sale, empiezo a pintar de vuelta la tela, borrando lo que hice, y empiezo con otra estrategia, empiezo por otro lado. Es esta cosa de el error, o no sé si error, ese camino no me conduce a lo que yo quería, a la solución de mi problema. Una vez resuelto en la abstracción, resolví la ecuación o lo que fuere, tengo que volver a traducir ese problema al problema inicial, como se me planteó. Entonces, la primera cosa que quería destacar es que hacer matemática es un acto creativo, y en eso se parece el arte. Entonces, no hay recetas, no hay cosas preestablecidas, y al igual que en la clase de plástica a un chico lo tenemos que dejar para que pueda hacer su dibujo, para hacer matemática también hay que dejarlo ir, volver, mirar, estar pendientes, pero hay que darle espacio para que pueda crear. Por supuesto, estamos hablando de la matemática, tiene una metodología científica, y en eso, como todos sabemos, como toda metodología, a diferencia de lo que nos pasa en el arte, que si nosotros validamos la resolución, o hemos resuelto un problema, como toda metodología científica, como en toda ciencia, lo que tenemos que poder hacer es reproducir lo realizado, que otro pueda reproducir lo realizado, pueda
no solo entender lo que hicimos, sino reproducirlo y que llegue a la misma conclusión. Yo creo que es solamente esa parte la que nos diferencia con la pintura. ¿El hacer matemático es solo una actividad de los matemáticos? Y aquí fácilmente vamos a decir no. ¿Por qué? Porque todos tenemos pensamiento matemático, no hace falta ir a la escuela para tener pensamiento matemático. Si ustedes se fijan, acá hay dos libros que a mí me marcaron mucho, me gustaron mucho. Una es el de Papert, La máquina de los niños, la educación en la era de los ordenadores. Y otro es un trabajo de Carrey, creo que lo escribí mal, y Gilman. En la vida 10 y en la escuela 0. Y ahí nos muestra cómo cada uno en su espacio tiene un modo de pensamiento, hace cosas como las que dijimos anteriormente. Digo, cuando una ama de casa adapta una receta de cocina para 4 porciones en vez de para 6, es más, en general no usa un papel y un lápiz para calcular cuántos son 2/3 de las cantidades que le dice la receta. No lo hace en el modo que aprendieron en la escuela. Usa sus propias técnicas adaptado a la realidad que ya tiene y adaptado a la forma de medición que tiene, a los elementos que tiene. Usará la taza, el vaso, la cuchara, y se las arreglará para tratar de ver eso. Pero jamás, jamás agarra una hoja de papel y se pone a calcular como aprendieron en la escuela primaria. Y esa construcción que hace, digamos, es una construcción matemática. Hace matemática cuando hace esa adaptación. Al igual que un chico en la calle, cuando tiene una parva así de cartón, sabe calcular cuánto le van a pagar por eso. No usó ningún papel, no hizo ninguna aproximación de prueba, sino que, obviamente, no sé si hizo un procedimiento que se pueda, digamos, con una metodología científica, que se pueda reproducir lo que él hace, porque ni siquiera debe saber muy bien qué es lo que hace, pero seguro que calculó bien y no le va a errar por mucho. Y esas cosas es difícil que sepamos rescatar dentro del aula, ¿no? ¿Qué conocimientos matemáticos, cuáles son los pensamientos, cómo lo desarrollan los chicos para ahí sí aportar sobre lo que saben o mejorar o profundizar? ¿Cómo se aprende a hacer matemática? De nuevo, Curran y Robin decían lo siguiente: la comprensión de la matemática no puede ser transmitida indirectamente o como un juego sin dificultades, como tampoco pueden adquirir una educación musical a través de reseñas periodísticas brillantes aquellos que no han escuchado buena música con frecuencia. Un contacto real con el contenido de la matemática viva es necesario. Digo, ¿qué nos está diciendo acá, ¿no? Que hay que estar en situación de hacer. Esto que contaba recién me pareció lindísimo, en cómo los chicos estuvieron en situación de hacer, arreglándosela con lo que cada uno en su formación sabía. Entonces, tenemos que crear esas situaciones. ¿Qué se requiere para hacer matemática? Bueno, para vivenciar la experiencia de hacer matemática, primero sabemos que requiere un esfuerzo, porque hay que hacer un esfuerzo de pensamiento, que obviamente no es inmediato. Entonces, ¿cómo hacemos eso, lo que hablaban hace un rato, ¿no? Para que alguien haga un esfuerzo
si no está, primero, si no se siente capaz. Se tiene que sentir capaz para poder enfrentar el desafío que se le presenta. Entonces, hay que crear confianza. Los chicos tienen que tener confianza que pueden. No que no pueden. Confianza que pueden. Aunque se equivoquen, pero pueden. Y la otra cuestión es que para hacer un esfuerzo, aunque se sientan capaces, tienen que estar motivados y desafiados. ¿Cómo? Para ponernos frente a una tela de pintura y animarnos a pintar. Nos tenemos que sentir capaces. Y obviamente tiene que haber un contexto adecuado para que eso se pueda producir. Porque si no está el contexto, no está el espacio para que puedan hacerlo, para que se sientan capaces, cómodos, motivados, desafiados, estamos chao. Ahora, para estar motivados, eso es lo que muy bien decía Hugo hace un rato, les tiene que tocar la fibra. Para que los motive a los chicos, les tiene que tocar la fibra, ellos tienen que sentir. La propuesta los tiene que atravesar, tienen que rozar, pero para ello tienen que rozar su realidad, sus preocupaciones, sus gustos, sus inquietudes, para que estén motivados, lo cual quiere decir que hay que escucharlos. Y esto no quiere decir que tengamos que hacer borrón y cuenta nueva de lo que venimos haciendo, sino con que sumarle alguna experiencia, algún proyecto donde pueda pasar esto, bueno, eso es lo que va a contribuir a que tengan una experiencia y una vivencia con la matemática que no es la que están acostumbrados o la que creen que va a ser. No hace falta cambiar todo. No es que se nos vino el mundo encima, sino incorporemos una experiencia distinta que trate de atravesar estas cosas. Volvamos a lo que me contaron. Yo ya les voy a contar una mía. Vamos a ver, dice: imagino a mis estudiantes aplicando cálculos de proporciones en la preparación de soluciones de laboratorios en un trabajo formal. Asimismo, interpretando lecturas gráficas en equipos. Un alumno donde sus padres tienen un comercio y tienen que dar un vuelto en pesos de la compra de un cliente. Por otro lado, calcular costos de una decena de empanadas teniendo en cuenta los costos de producción y sus ganancias. Cuando organizan un viaje, calculan costos, aplican porcentajes de inflación para evaluar cambios en los precios, analizan formas de pago, contado o tarjeta, etc. Los estudiantes podrían aplicar conocimientos matemáticos en su vida cotidiana al momento de realizar alguna compra, en donde calculen o analicen la forma más conveniente, teniendo en cuenta, por ejemplo, si se hace en efectivo, tarjeta de crédito. Bueno, y hay muchos más. Disculpen a los que no les leí. Son todas situaciones más o menos del mismo tipo, plantearon, y bastante sencillas. Sin embargo, tenemos en los contenidos que damos de matemática, es mucho más profundo. Digamos, los contenidos implican poder hacer cuestiones mucho más profundas de los contenidos que les damos en clase de primero a sexto año, secundario. ¿Por qué ni nosotros mismos tenemos la posibilidad de ver en qué cuestiones podría mejorar su acción afuera? Digamos, su intervención con el conocimiento que adquirieron en clase. Solo para reflexionar. Yo ahora les voy a contar una situación real que una vez me contaron. Dice: en un comedor popular hacían de comer para un grupo de chicos y les daban, recibían por mes bolsas de arroz de 20 kilos. La cocinera no hacía ningún cálculo, ella hacía de comer, a veces sobraba comida,
hacía lo que le parecía y por supuesto hacía hasta que se le acababa el arroz. Siempre quedaban días sin que los chicos pudieran comer. ¿Es esto un problema? Formulado como está así, ¿es un problema? ¿Cómo no va a ser un problema si los chicos se quedan sin comer? No es un problema enunciado en modo escolar, como lo presentamos en el colegio, con todos los datos, exactamente con los datos que necesitan, e incluso con la pregunta explícita. Acá ni siquiera hay pregunta. Ahora, es un problema. Nosotros queremos que nuestros chicos resuelvan un problema que viene planteado así. No viene planteado con la pregunta, el dato concreto y con todo. No tienen que indagar nada en las preguntas, en los problemas como los solemos plantear. No quiere decir que no sepamos, y eso está muy bien, cuando un problema está bien planteado para poder ser resuelto con esa sola información que tenemos, ¿no? No estoy diciendo que están mal los problemas que formulan. No estoy diciendo eso. Sino que hay otros problemas que son los problemas con los que los chicos se van a tener que enfrentar, es donde queremos que actúen, para eso les enseñamos tantos años en la escuela, pero no los exponemos a problemas de este tipo. No los exponemos a problemas de la realidad que se van a encontrar. ¿Cómo van a hacer ellos para poder resolver un problema así si nunca tuvieron la experiencia de poder hacerlo, aunque sea en otra situación o en otro contexto? Entonces, a eso iba, porque quería que nos preguntemos cómo queremos que actúen fuera de la escuela, para qué los preparamos. Es más, y todos lo plantearon en una acción individual, totalmente individual. Digo, ¿cómo van a resolver ellos la situación cuando tengo que comprar, vender, cambio de moneda? En ningún momento los imaginamos indagando qué saben sobre el problema. No lo vimos en la situación de preguntar al otro qué sabe, qué información tiene, cuánto cuestan en los distintos comercios, o sea que haya una acción de indagación. Y aquí obviamente hay muchas preguntas y muchas formas de encarar este problema en la definición, en el planteamiento concreto del problema matemático, en el sentido estricto de la palabra, de decir, bueno, ¿qué quiero? ¿Que tengan arroz hasta el último día, hasta que venga la bolsa siguiente? ¿Quiero que todos los días coman arroz? Hay montones de preguntas y de contexto que después podemos analizar, que se derivan de acá, pero eso incluso podría ser que los chicos pregunten, se hagan ellos mismos las preguntas. Bueno, ¿qué queremos hacer? Si queremos hacer esto, tenemos este camino. Si queremos hacer esto otro, tenemos este otro camino. Si queremos hacer esto. Revisemos qué tipo de situaciones nos planteamos con nuestros chicos y para encararlas, qué les permitimos hacer o qué espacio le brindamos para que lo desarrollen. Van a tener que indagar, van a tener que formular bien la pregunta, En esta situación la podría haber resuelto un chico de más de 11 años, por lo que ha aprendido en la escuela, perfectamente, lo del arroz. ¿Tiene las herramientas para resolver ese problema? Bueno, en lo que le alcanza es en la distribución del arroz. Ahí tiene que hablar de medidas, de distintas medidas, de los pesos, si usa como medida la taza, si usa como... hay un montón de cuestionamientos asociados a eso. ¿Cómo tiene que medir? ¿Cómo tiene que calcular para prever? ¿Realmente va a poder hacer uso de la matemática para lo que sirve? Para predecir acontecimientos.
y para tratar de equivocarse lo menos posible. Bueno, esas son las preguntas. ¿Qué tipo de situaciones a lo que está acostumbrado a resolver en el colegio? ¿Es esa una? ¿Y qué espacios le brindamos en la escuela? Para exponerlos a situaciones de transformación de su entorno. Este es un estudio realizado en el 2002 sobre estudiantes de distintas escuelas. Este trabajo es del 2003. Dice, el rendimiento promedio de los alumnos de las escuelas privadas es más alto que el de las públicas, pero esa distancia es predicha en su totalidad por el origen social del alumno, por la composición social de la escuela y por la disponibilidad de los recursos escolares en la institución. En condiciones de igualdad en estos aspectos, escuelas públicas y privadas obtienen resultados similares. Los alumnos de las escuelas públicas de orientación técnica no se ajustan a este patrón. Sus rendimientos en matemática no solo son superiores a los obtenidos en las otras modalidades públicas, bachillerato y comerciales, sino que cuando se controla el efecto de los factores exógenos, son también más altos que los de las privadas. Las escuelas técnicas obtienen un rendimiento en matemática muy superior al esperado de acuerdo con su composición social, que es similar a la del resto de las escuelas públicas, pero notablemente menos aventajada que la de las privadas. Esta ventaja de las técnicas sigue existiendo aún después de controlar la composición escolar referida al género y a la repitencia escolar, antecedentes académicos en general. Bueno, entonces, ¿qué nos dice? Escuelas técnicas tienen mayor rendimiento en matemática. ¿Qué nos dice Cecilia? ¿Cómo explicamos este fenómeno? Cervini postula dos hipótesis. Que las escuelas técnicas son selectivas y eligen a alumnos con aptitudes previas en matemática. Y la segunda, que la enseñanza de la escuela técnica promueve el desarrollo matemático. Según Cecilia, lo primero es descartado en dos trabajos también realizados por Cervini anteriores, porque dice que las aptitudes matemáticas son iguales de estudiantes de técnicas que de privadas antes de ingresar. Y también argumenta que las escuelas técnicas no tienen mayor carga curricular que otras escuelas en matemática, por lo menos en el grupo, en el análisis que él hizo en su trabajo. Entonces, ¿qué contribución, digamos? Puede que en este momento no sea así, puede que, digamos, esto es sobre el trabajo que él hizo concreto. ¿Por qué será que las técnicas les va mejor en matemática? Cervini dice, entonces, son la relación teoría-práctica en la enseñanza, taller y laboratorio, conjuntamente con la mayor oportunidad de vincular el conocimiento matemático a conocimientos físico-químicos superiores, los factores más plausibles en la explicación de la superioridad del aprendizaje de matemática en las escuelas técnicas. ¿Qué contamos entonces en las técnicas, según el estudio que ha hecho? Que tiene espacios donde aplicar lo que aprendió en matemática. Bueno, Cecilia referencia a la investigadora María Antonia Galeat, que es especialista en escuelas técnicas, que dice que el taller ofrece desarrollo progresivo de habilidades y conocimientos teóricos prácticos, prácticas crecientes de creciente complejidad, permite trabajo en grupos reducidos y que todos los alumnos tengan experiencia directa con los materiales. Los espacios de laboratorio son espacios destinados a experimentación, tiempo para experimentar, y para espacios de medición, tiempo para medir. En estos espacios también hay un vínculo más directo con las teorías, porque donde se ponen a prueba los conceptos teóricos. Muy bien, escuelas técnicas está bueno porque tenemos espacios, otros espacios, fuera del aula de matemática, para poder
hacer uso o poner en juego el conocimiento que tienen de la matemática, y si no lo tienen, lo van a tener que tener para poder sobrepasar los problemas que se le planteen en el laboratorio o en el taller. Cuando cortaron mal, porque midieron mal, van a tener que volver a hacerlo, etc. También hay otros espacios en relación, hoy muy de moda, robótica educativa y programación. Realmente espacios interesantes. En eso, Sonia Barrera, que es técnica en desarrollo de software, dice, asegura que la programación es un arte que permite que el niño imagine la solución de un problema y que en el caso de un error, vuelva atrás, analice, vuelva a intentarlo, hasta apropiarse del conocimiento. ¿No es esto lo que dijimos hace un rato, que hacíamos los matemáticos? Por otro lado, Wallard dice, en los talleres los chicos van pasando por distintas fases de aprendizaje, desde el armado hasta la programación. Parece que están jugando, pero están interiorizándose de cosas profundas. Para armar el robot están haciendo un análisis de la situación y viendo todos los posibles problemas. Los chicos siempre se apropian con naturalidad de la situación y salen bien. Son una caja de sorpresas. O sea, una situación para jugar, para experimentar. ¿Se pueden crear también estos espacios en la clase de matemática? Porque estamos hablando hasta ahora todo por afuera, todo por afuera. Faenza tiene una frase o afirma en un libro de él, creo, no sé si lo escuché o lo vi en un libro de él, que decía, la matemática tiene pocos defensores. Les voy a contar una anécdota que me pasó. Una vez, dando un curso, un taller de matemática a docentes secundarios, les pregunté una pregunta similar a la que les hice a ustedes hace un rato, y que decía, les pregunté en qué situación habían estado ellas, las docentes, con sus chicos, en una situación fuera del aula, digamos, no escolar, que en que los chicos hubieran usado sus conocimientos matemáticos. Se quedaron un buen rato pensando, no sabían qué contestar. Hasta que una dijo una vez, yendo a Puerto Madryn, de viaje de estudios, qué sé yo, como íbamos en el ómnibus, los chicos estaban aburridos, aproveché, como soy profesora también de física, y empezamos a calcular la velocidad media, viendo los mojones que me pasaban. Dice, y se reentusiasmaron y empezaron a calcular, y hicieron, fueron, vinieron, todo bárbaro. Y entonces otra dijo, yo eso en física también lo hago. Y les dije, ¿y por qué en física y no en matemática? Si eso es matemática. Estamos como un poco acostumbrados a mirar la matemática como una cosa sola, dentro de un termo, que no se vincula con nada. Al revés, todas las ciencias usan la matemática incluso como herramienta de validación, de poder de lenguaje, de poder expresar sus teorías, datos, etcétera, digamos, conclusión, comprobación de sus teorías. Y nosotros, que somos los que tenemos que poner en la mano de otros ese conocimiento que sabemos, no lo defendemos. Tiene razón Faenza. La matemática tiene pocos defensores. Como les digo, es para que reflexionemos sobre, tengamos más elementos para reflexionar sobre nuestras prácticas. No, por suerte siempre hay mucho por delante por hacer y que nos desafíe y nos entusiasme.
Así que toda la vida venimos aprendiendo. El uso del GeoGebra, programas de matemática, aplicaciones de celulares, jueguitos en la compu, pueden brindar espacios de experimentación similar al de un laboratorio de una escuela técnica o a la programación de un robot. Sí, ¿por qué no? El problema es que nos planteemos qué es lo que queremos hacer. Y la confrontación con problemas cotidianos de los chicos, de su entorno, pueden ser utilizados para hacer preguntas que requieran usar conocimientos matemáticos aprendidos o nuevos. Todo el tiempo los chicos están pensando. ¿Y si me compro 5 CD? ¿Si grabo? No sé, ¿cuánto me va a entrar dentro del pendrive si tengo tantas canciones o las películas? ¿Cuántas me puedo bajar? ¿Puedo bajar un...? Digo, hay montones de situaciones en las que tienen que hacer uso de la matemática que no aprovechamos, que no acompañamos. Y por supuesto, el trabajo conjunto con docentes de otra disciplina, que ya Hugo mencionó, y que por supuesto requiere su acuerdo, su aval, su tiempo de arreglo con los otros, etc. Pero claro que es posible dentro de la clase y afuera de la clase, también en el patio, con el de educación física. Hay montones de cosas para hacer y probar. ¿Qué espacios existen actualmente fuera de los nombrados que estén al alcance de la escuela, de cualquier escuela, que podamos usar para tener estas experiencias? Proyectos de ferias de ciencia y tecnología. Los proyectos de feria de ciencia son proyectos que arman esencialmente los chicos, digamos, se preguntan ellos en su contexto qué les preocupa. Estoy segura que cualquier proyecto que se planteen pueden ser vistos desde una mirada desde la matemática. Hay que buscarle la vuelta. ¿Qué datos se pueden buscar? ¿Cómo podemos corroborar? ¿Cómo hay que medir el objeto que fabriquen? Seguro que cada proyecto puede tener esa mirada. Entonces, bueno, si en la escuela este curso va a ser un proyecto de feria, ¿por qué no acompañamos ahí? Ese es un espacio que existe, está convalidado por la escuela, por la dirección. Entonces, se hace el proyecto de feria, ya está listo, digamos. Si hay proyecto en la escuela, ya eso, un escollo ya lo pasamos. Espacios de jornada extendida para ciencias naturales. Hay que borrar matemática porque no hay para matemática. Eso, disculpen, pero en el espacio de jornada extendida para ciencias naturales hace falta la matemática y hay que tener una mirada desde ahí. Clubes de ciencia, igual que proyectos de feria, nada más que a lo mejor en otro horario. Espacios hay, más los que podamos construir. ¿Qué rol tenemos como docentes en el hacer matemática de nuestros estudiantes? Modelo, como habló Hugo hace un rato. Entonces, si somos modelo, tenemos que hacer nosotros matemática. Tenemos que tener nosotros la mirada en los problemas desde la matemática, aunque el problema no esté planteado en forma matemática. Es como el problema del arroz. Para pensar en que podemos usar la matemática, tenemos que mirarlo desde ese lugar. Favorecer creación de situaciones, ya lo hablamos. El docente es el referente de la matemática y ustedes son mucho más importantes que nosotros los científicos, los matemáticos. En el barrio estoy segura que el referente de matemática es el profe de la escuela y no nosotros. ¿Quién es el que sabe? El profe de matemática.
para sus estudiantes, ustedes son el referente. Socialmente, los docentes de matemáticas son los referentes de la matemática en la sociedad, no nosotros. Y esta es una reflexión, una pregunta que se le escuché a Brousseau y que realmente me llamó mucho la atención y que dijo, me abrió la cabeza, digo. ¿Qué tienen en común investigadores, docentes y estudiantes de matemática? Que todos hacen matemática en distintos niveles. Hace el investigador con, digamos, para resolver problemas que nunca nadie los resolvió, originales. Los hace el docente cuando tiene que trabajar sobre su contenido para elaborarlo, para presentárselo o motivar a sus estudiantes. Y lo hacen los chicos con la tarea que les damos. Ninguno, digamos, los docentes no son transmisores, son hacedores. Para aprender matemática hay que experimentar el hacer. El hacer en matemática es un acto creativo que debe ser motivado y debe proporcionar un desafío. Se necesitan crear espacios que propicien eso. Hay que escuchar a los chicos para saber cómo usan su pensamiento matemático y qué los desafía. Y en ese contexto, en el contexto de ellos, es que nosotros miramos desde la matemática y los acompañamos en eso. Hacer matemática es una acción común de investigadores, docentes y estudiantes. Y por supuesto, aprovechar las herramientas que ya tenemos. Feria de Ciencias, jornada extendida, clubes de ciencia, el aula, el vínculo con otras disciplinas y el uso de las TIC. Todas cosas que tenemos. Bueno, muchas gracias por seguir preocupados por el presente y el futuro de la formación de nuestros niños y jóvenes como actores en la transformación de su entorno con el conocimiento como herramienta.